del Evangelio de San Lucas. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se imaginan ustedes el día sábado la actitud de María, que tuvo el cuerpo de Jesús al bajarlo de la cruz, que lo vio perecer como un malhechor? Ella, que lo amaba tanto, no podía sino tenerlo y tal vez suspirar de amor. Pues bien, ese sábado santo, ¿cómo sería la espera de María? Todo alistándolo para, con las otras mujeres, María Magdalena y otras más, ir a ungir el cuerpo de Jesús a la sepultura. Es un símbolo de amor esta actitud de María, valiente y fuerte. Ella es la dolorosa, pero es la fuerte. Pero ella está llena de esperanza, porque ella sabe que la muerte ha muerto con Jesús, porque Jesús ha vencido la muerte, es decir, ha vencido lo terrorífico, lo terrible de la muerte, y ha hecho de la muerte un gesto hermoso, un gesto de paz, un gesto de vitalidad. Ya es hora de que te tomemos por jefe. Ya se te ha despreciado bastante, Jesús. Ya es hora de que nosotros abramos nuestros corazones y que en esta Semana Santa demos un paso más hacia una vida plena, hacia la Pascua, que ya estamos próxima a celebrar, para que así como sale el sol en la mañana, tu resurrección sea para nosotros luz y vida. Para todos, un día de oración, de espera, unidos a María en el amor y sobre todo en ese deseo de que Jesús sea nuestra luz y nuestra vida eterna. Que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.